Conéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familias, amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. Queridos oyentes de Radio Católica Mundial, sean bienvenidos. Estamos muy contentas de poder estar de nuevo con ustedes. Agradecemos al Señor que nos dé esta oportunidad de llegar a sus hogares, a sus lugares de trabajo en este espacio de evangelización. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y en el día de hoy estamos. La hermana Iris Consolata. Y la hermana María Paz, transmitiendo desde Cali, Colombia en este espacio radial de. Conectados en familia. Conectados en familia siendo luz para todos los hombres. Y le damos nuevamente un saludo muy grande a todas las personas que hoy por primera vez están conectadas, a todas las que siempre fielmente también se conectan, a todos aquellos que están pues en busca de profundizar nuestra fe católica y que siempre comparten también nuestros contenidos. ¿Qué les parece entonces si empezamos de la mano de Dios haciendo una oración para que el Señor nos hable y pues nos fortalezca y nos ayude a cada vez más vivenciar más nuestra fe católica? Es hora de, hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a ponernos en presencia a ese Padre Celestial que siempre vela sobre nuestras vidas. Vamos a darle gracias porque hoy nos regala la hermosa oportunidad de estar nuevamente en esta tierra para poder adorarle para poder conocerle y para poder servirle. Padre Celestial, tú que siempre tienes tu mano puesta sobre nuestras vidas, tu mano puesta sobre todo lo que nos circunda, tu voluntad que siempre está a la vuelta de nuestras vidas, que siempre está disponible para nosotros. Señor, bendícenos, regálanos la gracia de ser hoy conscientes de que tenemos un Padre en el cielo que siempre, siempre nos está mirando. Tenemos un Padre en el cielo que siempre nos está conduciendo, que siempre nos está ofreciendo su amor, su ayuda, que siempre se pone del lado nuestro y que lo que más quiere es que lleguemos un día a estar junto con Él en el reino de los cielos. Señor, regálanos la gracia de sabernos amados por ti, de sabernos hijos, hijos preciosos, hijos queridos, hijos consentidos. Hijos que saben que tienen un Padre todopoderoso y que cualquier cosa que le piden, según su voluntad y para el bien de nuestras almas, Él nos lo concederá. Regálanos, Señor, la gracia también de aprender a ser padres y madres para los demás. Que a tu ejemplo también en nuestras vidas traigamos esa maternidad y esa paternidad para bien de las demás almas, para que en nuestras familias, en nuestras comunidades religiosas, Seamos ese reflejo del buen amor de Dios, del buen amor tuyo Señor, del buen perfume de tu Hijo Jesús. Gracias Padre por este día y te pedimos que nos regales también tu Santo Espíritu. Gloria sea a ti Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, queridos hermanos, seguimos cada vez más conectados en esta hermosa temporada dedicada a nuestra Madre Santísima, llamada de la mano de María. Le recordamos a cada uno que estamos hablando y conociendo eh, a lo largo de este tiempo sobre las verdades reveladas acerca de nuestra Madre Santísima. De manera especial, esta semana hemos hablado sobre los dogmas de María. Claro que sí y pues ya hemos desarrollado, ya hemos desarrollado varios temas ciertos sobre los dogmas de María Santísima Como María es inmaculada, como es virgen antes, durante y después del parto Y bueno pues hoy con la gracia del Señor pues eh, ahondaremos en estos otros dogmas Que son recordemos fundamentales para todo creyente católico El católico que diga que mejor dicho no, no conoce bien a nuestra Madre Santísima que no, no cree muchísimo en, en, en los domas, pues lamentamos decirle que está, mejor dicho, fuera de todo porque no es un verdadero católico, ya que verdadero católico es aquel que tiene a su mamá de su lado, que la conoce. Que sabe todos sus dudas, que los cree firmemente y que, por supuesto, la ama muchísimo. Y recordemos que son verdades de fe, ¿no? Igual cuando nosotros decimos el credo, estamos confirmando que nos adherimos, que profesamos estas verdades de fe. Y en el día de hoy vamos a hablar del último dogma que nos hacía falta en referencia a nuestra Madre Santísima. Por eso el tema del día de hoy se llama María Asunta en Cuerpo y Alma. Y efectivamente, hermanos, o sea, eh, tenemos que confirmar que ella como reina eh, del cielo, de la creación, reina de nuestros corazones, fue llevada al cielo por gracia y obra de Dios. El que dude esto, pues está muy alejado de la verdad. Uh -huh. Y bueno, empecemos entonces con nuestra frase de la espiritualidad que nos ayuda también a entrarnos y, y, y pues a profundizar en, en cada tema, ¿no? Hoy nuestra frase es... María es la máxima capacidad humana de complacer a Dios. Es el máximo gozo que una criatura humana puede dar al Padre. Qué oh. hermosa frase. Realmente nos invita prácticamente a tener como ejemplo a María Santísima, a imitarla. Y nos anima a reconocer que ella mm, ha sido la alegría del Padre porque con su vida, con su sí, fue totalmente... Eh, la complacencia de él, no uh -huh. se reservó nada para sí misma, uh -huh. sino todo lo hizo en total docilidad. Ella misma proclama que es la esclava del Señor y vive como tal porque quería complacer a nuestro Padre del Cielo. Por eso María podemos decir que es lo más perfecto de la humanidad. Exactamente, y por eso qué bueno que los hombres siempre busquen imitar a Jesús y las mujeres busquemos siempre ser como María. Si queremos tomar como ejemplo a alguien en la vida, ¿cierto? Que sea nuestra referencia, pues deben ser ellos dos. Eso sí, pues cada quien, eh, bajo su si es mujercita, pues a María Santísima y si es hombrecito, pues a Jesús, ¿cierto? Y así vamos vamos eh, aprendiendo cómo complacer plenamente a ese Padre del Cielo. Realmente, bueno, como mujeres tenemos ese modelo de, de mujer, con Sofía realmente ella. Eh, complació a nuestro Padre Celestial y con su vida, con, su vida, con sus virtudes, porque fue pura, eh, aceptó el dolor antes de las dificultades de la vida, vemos en ella también la humildad, el silencio, la alegría. Y eso es importante tam también resaltarlo porque a veces de pronto creemos que María fue una mujer pues sumisa, humilde y ahí en lo que le tocaba, pero ella también... Eh, era apocada, una mujer mami. apocada Creemos que sí. sí, el tal concepto de que fue una mujer apocada y no nada que ver era una mujer bastante vital, bastante mm. enérgica y, y alegre, porque uh -huh. recordemos que la verdadera alegría está en la complacencia eh, de nuestro Padre Celestial, en, en ese hacer su voluntad. Entonces, eh, qué bonito conocerla co para poderla ama amarla y para poder imitarla como él nos está invitando pues el tema del día de hoy. Claro que sí. Y empecemos con una frase también de los himnos de la Asunción de María preciosísimos, porque María Santísima alegró tanto el corazón de papá Dios que él se la llevó enteramente al cielo, o sea, la quiso completamente el cielo y este uno de los himnos precisa de la Asunción dice: "Y Dios, por no estar en él sin vos, traslada tu casa al cielo." Te trasplanta bella flor y para que vivas mejor te lleva con tierra y todo. <laughs> Qué hermoso. Wow. Qué lindo. Yo quiero también eh, compartirles una frase de Juan Donis Escoto, que fue el defensor del dogma de la Inmaculada Concepción, y él nos dice: Dios quiso, pudo y lo hizo. Uh -huh. O sea, es decir, Dios quiso hacer la Inmaculada, Dios puede. Y, y lo quiere simplemente lo hace y lo considero que y considero que estas palabras se pueden aplicar también a cada uno de los dogmas o uh -huh. sea es que dios si lo quiere hacerlo hace nada lo, lo limita porque él es el todopoderoso uh -huh. y es que si dios quiso llevárselo al cielo pues simplemente lo hizo verdad y eso a eso simplemente se le llama la omnipotencia divina Muchas veces pues podemos ponernos a pensar en los milagros del Señor cuando daba la vista a los ciegos, curar a los leprosos, ¿cierto? Era el poder divino manifestándose, pero también a lo largo de la historia han sucedido milagros pues realmente portentosos. Eh, he sabido incluso de una chica que tenía un daño en, en su pierna por un accidente de tránsito y cuando hicieron oración de sanación por ella, recuperó 10 centímetros que tenía eh, en su lesión. Y también supe una vez de un hombre que había perdido todo. Eso sí es increíble. Eso está documentado. No recuerdo ahora cómo se llama el documento. Pero un hombre que había perdido una pierna de la rodilla para abajo. Sí. Y duró dos años pidiéndole a María Santísima que le recuperara la pierna. Dos años, todos los días, hermanos, y un buen día se levantó de su cama como normal, como siempre, y fue a agarrar su bastón, su, sus muletas, cuando se dio cuenta que su pierna estaba totalmente restaurada. Uh -huh. Empezó a caminar y a dar saltos y todo el mundo era maravillado porque lo conocían de que no tenía sus piernas. Entonces, el poder de Dios es grande, ¿cierto? Uh -huh. El poder de Dios eh, no, no es ilimitado, entonces podría perfectamente llevar a María Santísima tal cual estaba con su cuerpo y con su alma. De verdad, es el hombre que limita de pronto, como nuestra mente no, no alcanza a abarcar la grandeza del Señor, a veces eh, podemos limitar y podemos tener pues esas dudas de fe. Y son estos milagros portentosos que nos demuestran uh -huh. que Dios es capaz de obrar absolutamente todo. Entonces, Dios a través de estos milagros eh, nos da a conocer que... No debemos dudar del poder de Dios, ¿no? Y es más, o sea, él que tanto mamaría, María, pues yo creo que él, quis, él quiso llevársela junto con él, eh, porque él era ella era la complacencia amorosa. Eh, que de él en la tierra pero lastimosamente nosotros como hemos sido heridos por el pecado original continuamos con esa mente ciega que realmente a veces necesita pues razones para poder caminar y aún a veces teniendo las razones no queremos, no queremos creer me acabo de acordar que el milagro se llama el milagro de calanda ahí lo mm. pueden buscar el milagro de, de, de la pierna cierto y bueno, pues hermanos, revisemos un poco sobre esta fe, esta verdad de fe. Eh, resulta que el dogma de la Asunción de María a los cielos consiste, hermanos, en que la Inmaculada Madre de Dios, siempre virgen, cumplido el curso de su vida terrena, fue su vida en cuerpo y alma a la gloria celestial. Fue proclamada por el Papa Pío XII el primero de noviembre de 1950 en la constitución Monificentissimus Deus. Se me lengua la traba con el <ríe> latín, <ríe> pero fue en esta constitución y pues los invitamos a que puedan, puedan también eh, leerlo. Precisamente por acá tengo el extracto de esa constitución que me parece muy hermoso que lo podamos eh, meditar porque. Todas las constituciones de la Santa Madre Iglesia Católica siempre tienen mucho para enseñarnos, mucho para aportarnos y que bueno, que, que lo sepamos, ¿cierto? Dice tal cual la constitución. Por tanto, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces e invocar la luz del Espíritu de Dios, la verdad, para gloria de Dios Omnipotente, que otorgó a la Virgen María peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para acreditar la gloria de esta misma Augusta Madre, y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Y wow. continúa así, ajá, la constitución y más abajo dice, por eso si alguno, lo, eh, por eso si alguno, lo que Dios no quiera, os hace negar o poner en duda voluntariamente lo que por nos ha sido definido, sepa que ha naufragado en la fe divina y católica. Gracias por compartirnos, qué hermoso conocer esto, mm. porque realmente... Conocer las raíces de lo que fue el dogma nos ayuda como a entenderlo más, a creerlo más porque nos da esas razones, ilumina nuestra mente. Y qué bonito saber que pues apenas llevamos 74 años desde que uh -huh. se declaró pues este dogma y que quiero contarles que con este dogma pasó algo similar eh, que con el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Y resulta que fueron los mismos fieles quienes por años pidieron que se publicara esta verdad. Se estima que desde 1849 se hacían estas peticiones a la Santa Sede. Si nos ponemos a hacer cálculos, hermanos, podemos decir que fueron 100 años en donde pues, los fieles estuvieron pidiéndole a la iglesia. Y miren Muy cómo bonito. es nuestra madre iglesia mm. de prudente. Ella no actuó precipitadamente durante 100 años, estudió, lo oró, lo discernió y finalmente lo aprobó. Mm, así, sí, dices bien, eh, María Paz, porque sí, se parece mucho a la de la Inmaculada también, que los fieles desde muchos siglos atrás venían pidiendo eso y la iglesia efectivamente como madre prudente, primero analizó, vio, corroboró y pues dio gracias a Dios y promulgó como tal el dogma, que ya lo venía pidiendo las personas. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 966, 966. Una razón para declararlo. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Esta frase, hermanos... Si la, si la meditamos es súper eh, importantísima y súper profundísima, ¿cierto? Porque observamos que ella nos, se nos ha anticipado y dado ejemplo de todo. O sea, ejemplo, primero en la redención, porque fue la primera redimida, ¿no? Al nacer inmaculada. Uh -huh. Segundo, en pureza, porque permaneció siempre virgen antes, durante y después. ¿Mm? Tercero, en acoger la voluntad de Dios por su hágase, no como Eva, que mmm, Dios mío nos heredó, fue el pecado original, ¿cierto? Y... Pues ahora lo que dice nuestra Madre Iglesia es el ser asunta. Ella llega antes que todos nosotros, antes que toda la humanidad. Hay otro hino que dice, tuve el orgullo de nuestra raza, ¿no? El que uh -huh. nos anticipó en el reino de los cielos, la que nos anticipa. Entonces, ella es el ejemplo y la anticipación de todo lo que viviremos nosotros, los fieles, nosotros los católicos, los hijos de Dios. Y qué bonito. Eh, profundizar sobre, sobre esa, este hecho tan, tan increíble y cómo aumenta nuestra fe y es una, una prueba, ¿no? Una prueba como de fe y de esperanza para los que estamos aún esperando. Así es, porque en ella vemos como el reflejo de lo que será nuestro futuro. O sea, hermanos, uh -huh. cada uno de nosotros tendremos un cuerpo glorificado como el de Jesús y es lo que nos espera, obviamente, si nos esforzamos y vivimos a ejemplo de María Santísima. Y realmente podemos ver que el poder eh, de su hijo pues nos da, es, nos, nos, nos da esa capacidad y por eso cada domingo hermanos cuando eh, profesamos el credo decimos creo en la resurrección de la carne bueno hermanos ya el tiempo pues eh, va pasando eh, ya hemos hablado pues un poco más sobre este dogma de la del de que María asunta. fue asunta al cielo en cuerpo y alma. ¿Qué les parece si en este momento eh, vamos a nuestro Viviendo el Hoy? Digamos juntos, Padre. Que todos te conozcan y te amen. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. hoy. Conectados. Conectados. Bueno, hermanos, antes de comentarles eh, la historia que les tenemos para nuestro Viviendo el Hoy, queremos recordarles que pueden escribirnos activamente en nuestro chat esas dudas, inquietudes, todo lo que tengan que aportar acerca de este tema y también recordarles que tenemos unas líneas telefónicas abiertas para que ustedes también puedan llamarnos a participar de este programa con sus aportes, dudas e inquietudes. Nos pueden llamar desde Estados Unidos al 866 398 6377 y fuera de Estados Unidos al 1 -205 271 2976 Ahora sí, hermana Consolata, ¿qué nos quiere comentar en este viviendo el hoy? Bueno, hoy quiero hacer más bien un recorderis, no, 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 no les traigo una historia, pero sí eh, les traigo para el día de hoy, pues el santo, el santo que estamos, no es un santo, el apóstol, que el evangelista que estamos hoy celebrando, que es San Marcos Evangelista, porque cada 25 de abril la Iglesia Católica Hermanos celebra la fiesta de San Marcos Evangelista, discípulo del apóstol San Pedro y autor del segundo evangelio que aparece en el Nuevo Testamento. San Marco Hermanos es patrono de la ciudad de Venecia, de Italia. Es patrono de los abogados y de los que hacen vitrales. Qué, qué curioso y qué bonito, ¿no? Como el resto de evangelistas, la tradición ha caracterizado a San Marcos con uno de los símbolos o figuras tomados de un conocido pasaje del libro del Apocalipsis, texto escrito por el apóstol San Juan. Dice la escritura, el primer ser viviente se parece a un león. El segundo un toro, el tercero tiene un rostro como de hombre y el cuarto es como un águila en vuelo. Bueno, pues a San Marcos la tradición lo ha identificado simbólicamente como el león, el más fuerte entre los animales, representando además portando alas como si se tratase de un ave, con la muy probable intención de evocar elevación espiritual. La elección del león como figura parece aludir de manera directa a la forma como Marcos da inicio a su narración del Evangelio, porque en primer lugar Marcos nos representa a Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, expresión que bien puede asociarse con la figura del león y su estruendoso rugido. En segundo lugar, el desierto al que alude el texto, en el que Bautista predicó, es el que rodea al río Jordán, zona en donde abundan las bestias y cuyo señor, pues, es el león, es el rey de, de, de las bestias, ¿verdad? El desierto, por lo demás, compone el paisaje de fondo que rodea siempre la vida, las obras y dichos de Jesús de Nazaret en su paso por la tierra. Hermano San Marcos fue originario de la zona de Jerusalén y, como tal, perteneció al pueblo judío. En los hechos de los apóstoles, Marcos aparece acompañando a Pablo y a Bernabé, su primo, rumbo a Antioquía en el primer viaje misionero. Después, los acompañaría también a la ciudad de Roma, capital del imperio, y posteriormente Marcos vuelve a aparecer, pero esta vez separado de ellos, en Perga, desde donde ya retornaría pues a su casa. Pues bien, más adelante Bernabé también tomaría un rumbo distinto al de Pablo en dirección a la isla de Chipre para reencontrarse con su primo Marcos. Al parecer, como deja entrever pues el relato de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, el alejamiento de Marcos es en ese viaje inicial no fue del de, de total agrado pues de Pablo, ¿cierto? Como sea, pues años después el apóstol de los gentiles y San Marcos se juntarían nuevamente para emprender otro viaje misionero. Hermanos el evangelista Marcos, cabe resaltar también hizo un largo periplo junto a San Pedro, acompañándolo hasta Roma. Quien fuera el primer papa solía referirse a él como mi hijo, evidenciando la relación de confianza y cercanía que se tenían ambos. El Evangelio de San Marcos contribu eh, contribuye, hermanos, enormemente a la comprensión de la divinidad de Jesús, gracias al énfasis puesto en cómo el Señor era capaz de perdonar y en su pedagogía plasmada en cada uno de sus milagros. Para mayores detalles, hermanos, el Evangelio de San Marcos fue redactado muy probablemente a lo largo de la década del 60, después de Cristo. Y después de sus viajes, San Marcos se estableció en Alejandría, ciudad del Antiguo Egipto, donde dirigió a la comunidad cristiana y fundó su famosa escuela. La de tradición señala que murió martirizado por la fe en esa ciudad hacia el año 68. Y hoy en virtud de su presencia en esa tierra, pues es venerado como patrono de la Iglesia Católica Copta. Y el resto, lo, las reliquias del evangelista reposan actualmente en la Catedral de Venecia, Italia. Bueno, entonces San Marcos ruega por nosotros, por nosotros. porque de verdad que es un evangelio bien precioso, donde nos habla muchísimo sobre, eh, sobre la, las cosas humanas de Jesús, ¿no? Que tuvo sed, hambre, se cansó, en fin. Y qué bueno que nos de, hagamos el propósito de empezar a leer el Evangelio uh -huh. de San Marcos. Es el Evangelio más corto, solo tiene 16 capítulos, hermanos. Qué bonito empezar a leer todos los Evangelios. Y pues si de pronto nos cuesta un poquito, empecemos por el de San Marcos, que es el más cortico. Y pidámosle la gracia a San Marcos de, de, de empezar a, a leer la Biblia, porque la Biblia es muy importante para nosotros, hermanos, porque es, eh, es ahí donde vamos a conocer el corazón, los sentimientos de Jesús y también vamos a conocer más sobre nuestra, nuestra fe. Claro que sí. Queremos enviarle un saludo muy grande a todos los que en estos momentos se conectan a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal en Yahoo! Especialmente para Silvia Peña que ha estado ahí pendientísima todo el tiempo y eh, por supuesto todos los que se conectan por primera vez recuerden que pueden hacer sus preguntas hermanos respecto al tema muchas veces los temas eh, no se comprende bien o se quedan con lo que lo que ustedes quieran hermanos lo importante es preguntar no quedarse con la duda saludamos también a quienes se conectan con nosotros a través de nuestro Facebook a Lorena Olivia a Chepis, a Carla Daniel y Norma a Edith a Kerry Merly Polar, María, Emma, Víctor, Macrina y también aquellos que se conectan por YouTube eh, de WTN a Silvia Peña y a todos los que nos escuchan por Radio Católica Mundial. Me acordé de Macrina, ¿no? La señora que tiene la, la, el nombre de una santa bien grande, bien importante en los primeros tiempos de los cristianos. Bueno, hasta aquí nuestro viviendo el hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Bueno, seguimos conectados con este tema del día que, en donde estamos hablando de la Asunción de María en cuerpo y alma. Quedamos, eh, eh, estábamos hablando en la primera parte de nuestro programa que el Catecismo de la Iglesia Católica nos indica que la Asunción de María es un anticipo de la mm -hmm. resurrección material. De lo que nos espera cada uno de nosotros eh, por la fe según las escrituras. Uh -huh. Sí, realmente así es. Y este misterio y dogma nos anima y nos llena de esperanza sobre la vida futura, pues que tendremos, ¿verdad? Por eso es que es importante meditarlo y hacerlo vida también. A veces, no sé, me pongo a pensar, hermana María Paz, que es hasta lógico, ¿no? Porque una cosa lleva a la otra, definitivamente. Si por el pecado entró la muerte y la enfermedad al mundo y María la elegida fue preservada del pecado original pues ciertamente que ella no podría eh, morir como lo hace el resto de, de los humanos sino que tendría que tener eh, alguna gracia de manera particular alguna gracia especial porque nació con una gracia especial por lo tanto debía ir al reino de los cielos también con una gracia especial no dios jesús no iba a permitir que su, el cuerpo de su Santísima Madre, de donde él había tomado pues, la sangre, de, había tomado la carne misma, cayera en la corrupción, ¿verdad? Así es. Y también el Papa Juan Pablo II, en una catequesis que hizo en 1997, habla sobre la dormición de María. Y realmente podemos escuchar también sobre el tránsito de Ajá, María sí. de, de esta vida mortal a la eterna. Por eso es que no se, o sea, no se afirma como tal una muerte. Eh, algunos eh, creen mucho en una, que María eh, tuvo una dormición como Ajá. tal. Pero eh, realmente esto es como, como un misterio que queda oculto. Para nosotros eh, en la Iglesia Católica lo que tenemos que tener claro es que ella... Eh, fue asunta, asunta al cielo en cuerpo y alma. Eh, ella está pues allá morando con nuestro Señor, y pues si Dios lo quiso así, eh, ¿por qué no pensarlo de esa manera? Si uno ama tanto a su madre, pues uno la quiere tener al ladito. Claro que sí, precisamente al respecto de esta catequesis, Hermana María Paz, que se da en 1997, es un discurso, ¿cierto? En una audiencia general, él dice específicamente cualquiera que haya sido el hecho orgánico y biológico que desde el punto de vista físico le haya producido la muerte, puede decirse que el tránsito de esta vida a la otra fue para María una maduración de la gracia en la gloria, de modo que nunca mejor que en ese caso la muerte pudo concebirse como una dormición. Qué bonito Hermosísimo, porque aquí uh -huh. nos nos aclara que no importa si, si como tal lo que conocemos como muerte, se dio en ella, lo importante es que ella maduró para la gloria, ¿cierto? Y que a esa muerte, perfectamente, solo en ella se le puede llamar dormición. Yo creo que, no sé, me atrevo a decir tal vez sea una herejía, pero Aden y Eva de pronto también estaban llamados a eso. Si no hubiesen cometido pecado alguno, porque recuerden que estaban en un paraíso terrenal, no estaban todavía en la presencia del Señor, de Dios. Entonces tenían que pasar la prueba. Si hubiesen pasado esa prueba, también se hubieran dormido como María, hubiesen abierto sus ojos ya en, en la presencia del Señor. Entonces qué pesar, <laughs> definitivamente el pecado original pues nos dañó, nos dañó pero también nos regaló un gran Redentor, porque oh feliz culpa uh -huh. que nos dio tan gran Redentor, ¿verdad? Pero pues sí, no, no, nos quitó muchísimo y es bueno que también lo, lo tengamos en cuenta para, para mayor gloria de Dios, de la Virgen María y para que nosotros aprendamos también a aprovechar las gracias que Dios nos regala. También hermana quiero pues compartirles una meditación, o sea si... Si sí, sí, de pronto María sufrió mucho eh, con la muerte de, de su hijo en la cruz, ella no o sea no le pidió al Señor llévame. Ajá. A veces nosotros en, cuando vivimos momentos difíciles ya queremos, o sea, que se nos acabe la vida y ella sabía que todavía le esperaba una misión en esta tierra y ella estuvo hasta el último día aquí en la tierra hasta que cumplió su misión que era acompañar a la iglesia era estar al lado pues de, de los primeros apóstoles entonces qué bonito qué imitación de ella así tengamos momentos difíciles o sea si estamos aquí en la tierra pensemos bueno el señor todavía nos tiene una misión por cumplir, entonces, a esforzarnos. Claro que sí, y es algo, eh, pasa como con los demás, eh, estábamos hablando ahora rato, ¿no?, con los otros dogmas de fe, que, pues, según la tradición, la, las personas ya creían esto, por ejemplo, ya se tiene claro que desde el siglo III, hermanos, desde el siglo III, ya se tenía claro que nuestra madre casta pura y sin mancha de pecado fue, era, había sido llevada al cielo por los ángeles, y es por eso que hay tantos teólogos que hablan de la dormición. Escuchamos aquí, pues, a nuestro, el Papa Juan Pablo II, cuando habla precisamente el, con ese término, la dormición de María. Y mientras que otros, pues, también es otra corriente, ¿cierto?, que hablan más como, como tal de su muerte. Pero más allá del término empleado, pues, lo importante de este gran dogma y de este misterio es el hecho de que ella ya se encuentra en cuerpo y alma en el cielo disfrutando de la gloria de Dios, de esa meta a la cual todos queremos llegar. O sea, independientemente, porque a veces nos enfatizamos en la circunstancia, en lo accidental y no en lo esencial. Lo accidental aquí en este dogma fue si fue si se durmió o si murió. Eso no 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 es tan importante. Lo importante es que ya fue asunta, es decir, fue llevada ya en cuerpo y en alma al reino de los cielos. Hay veces, eh, debemos recordar para entender este dogma, que todos nosotros cuando morimos, hermanos, únicamente nuestra alma se presenta a ¿eh? el primer juicio particular, ¿cierto? ¿Nuestro cuerpo dónde se queda? En esta tierra. Acá nos entierran, acá tenemos tumba, nuestros huesos se quedan acá y el alma ya está disfrutando anticipadamente si se salvó está ya disfrutando la salvación o si se encuentra no sé en alguna esfera del, del purgatorio o dios no lo quiera pues ahí si no nos atrevemos a decir si si de pronto le fue muy mal allá en ese juicio y está acompañando pues al, al patas al cachudo y bueno eso dios ojalá nadie 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 le pase cierto entonces ya sabiendo esto uno puede entender más el dogma el dogma significa que los huesos de la virgen maría no están en esta tierra los huesos de maría santísima todo su cuerpo toda su alma eh, Está ya en el cielo, en el reino de los cielos. Eso es algo muy bonito que tenemos que tener en cuenta para comprender así aún más y, y, y ver cómo ella realmente eh, nos anticipó, anticipó lo que será ya el segundo juicio particular, el, segundo, el día del juicio final, pues. Así es, y si nos ponemos a meditar eh, esta verdad que profesamos, este dogma de fe realmente, es muy hermoso porque vemos cómo Dios manifiesta su poder y su predilección por esta mujer que tanto consuelo le dio y por eso le abrió la puerta de la redención a través de ella para la humanidad. Y es muy bonito ver cómo Él personalmente custodió pues este cuerpo santo porque nosotros de seguro... Eh, si, si hubiera permanecido nuestra madre acá, pues lo hubiéramos repartido por varias partes, como sucedió como de pronto con el cuerpo de Santa Teresa. Por uh -huh. eso es que no, eh, no, se, no se habla de, de los restos de María aquí uh -huh. en la tierra, porque ya fue asunto. Exacto, cielo. exacto. ¿Qué le parece, hermana María Paz? Eh, si ahora hablamos un poquito de lo que dicen los santos padres al respecto, ya que estamos hablando... Al respecto de este tránsito, porque es algo muy precioso, por ejemplo, eh, San Gregorio de Tours, en el libro de los milagros, eso es, data del siglo VI, imagínense, llega a decir eh, algo muy bonito sobre la asunción eh, de María Santísima. Él dice, cumplido ya el curso de la vida de María, cuando iba a ser llamada de este mundo, todos los apóstoles provenientes de las diversas regiones se reunieron en su casa. Y como conociesen que iba a ser tomada del mundo, velaban junto con ella. Y he aquí que el Señor Jesús vino con sus ángeles y tomando su alma se la confió al arcángel Miguel y se alejó. Al amanecer los apóstoles tomaron su cuerpo con el lecho y lo pusieron en un sepulcro y lo custodiaban, aguardando la venida del Señor. Y he aquí que de nuevo se acercó a ellos el Señor y tomando el santo cuerpo, mandó que lo llevasen en una nube al paraíso, donde ahora, de nuevo asumida el alma, goza de los bienes eternos para siempre, alegrándose con sus elegidos. Hermoso. Es una cosa hermosa que, que hablan de los santos, lo escriben, no sé si a manera también como de poesía, pero ellos mismos cuentan esas cosas de cómo cómo fue eh, esta asunción al cielo de María Santísima. Bueno, yo les quiero compartir una homilía eh, de San Germán de Constantinopla. Eh, que dio en la fiesta de la asunción precisamente y es hermosísima nos dice era necesario que esta digna sede de dios la fuente no excavada del agua del perdón la tierra no arada que produce el pan celestial la viña no bañada que produce frutos de inmortalidad el olivo siempre verde y fructífero de la misericordia del padre no quedase prisionera en las entrañas de la tierra con el cuerpo santo puro y unido por medio de ella el verbo divino resucitó al tercer día en el sepulcro también esta debía ser salvada de la tumba y la madre entregada al hijo del mismo modo que éste había descendido ella así ella la predilecta debía ser transportada hasta el tabernáculo más grande y perfecto del mismo cielo wow que es, de verdad que aquí los, los santos sí a veces eh, se, se son muy muy, muy increíbles y ahí continúa precisamente diciendo, era preciso que aquella que había hospedado en su seno al verbo divino fuese transportada a la morada de su hijo. Y del mismo modo que el Señor había dicho que debía encontrarse la casa de su padre, era preciso también que la madre viviese en el palacio de su hijo, en la casa del Señor y en los atros de la casa de nuestro Dios. También eso lo podemos encontrar en el Salmo 134. Y esta hermosa homilía de San Germán nos enseña que realmente nuestro Señor, o sea, quiso tanto a nuestra madre que quiso llevársela con ella. Hay otra frase, y ya con esta nos vamos a ir a una pausa musical. Esta es de San Máximo Confesor, que data del siglo VI. Y hermanos, de verdad que es como la, la iglesia es bastante prudente, ¿no? Como vemos que desde hace siglos realmente. Eh, ya se creía en esta Asunción de María Santísima. San Máximo, confesor, dice, Llegó pues el arcángel y le ofreció un ramo de palma, señal de victoria. Así como un día habían salido con ramos de palma al encuentro de su Hijo vencedor de la muerte y destructor del infierno, así el arcángel ofreció a la Virgen Santa este ramo, signo de su victoria sobre los sufrimientos y sobre la desnudez de la muerte, y le dijo, tu hijo y señor te invita y te dice: Ha llegado la hora de que mi madre venga junto a mí. Por eso, me ha enviado a portarte una vez más el anuncio. Oh bendita entre las mujeres, hasta ahora oh bendita has colmado de alegría a los habitantes de la tierra. A partir de ahora, con tu ascensión llenarás de gozo a los ejércitos celestiales y harás brillar más aún las almas de los santos. Salve, ya te lo dije una vez, pero ahora tomarás el nombre de Llena de Gracia, como honor perpetuo. Ave, llena de gracia, el Señor es contigo. Tus oraciones y súplicas han subido al cielo junto a tu Hijo, de acuerdo con tu petición. Él te manda salir de este mundo para ascender a las moradas celestiales, para estar con Él en la vida que no tendrá fin. Hermosísimo, hermosísimo. Esto lo podemos encontrar en el libro Vida de María, en el número 103, con le recuerdo entre los siglos sexto VI y séptimo de San Máximo el Confesor, donde habla preciosamente de cómo el ángel de verdad viene y la toma de la mano y le dice, la invita a todo lo que le pide el Hijo. Realmente es una gracia muy, 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 muy grande. Bueno, ¿qué le parece, hermanas, si en este momento vamos a esa pausa refrescante a través de esta canción y digamos antes, eh, Padre, que todos te conozcan y te amen. A ti. Levanto mis ojos a ti. Que habitas en el cielo, a ti. Señor, yo me acojo, inclina mi oído y sálvame. Y yeah. a ti levanto mis ojos a ti. Que habitas en el cielo a ti. Señor, yo me acojo, inclina mi oído y sálvame. Y yeah. Eres justo, líbrame y pues me salvo. Sé mi refugio, la peña en que me amparo. Dios mío, líbrame de la mano perversa, del puño criminal, pues tú eres mi esperanza. Desde pequeña en ti puesto mi confianza. Llena estaba mi boca de tu alabanza. Me van faltando las fuerzas, no me abandones, no entregues mi vida a los cínicos perseguidores. Oh, 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 a ti, levanto mis ojos a ti. Que habitas en el cielo a ti, Señor, yo me acojo. seguir esperando de rodillas hacia ti orando mi corazón siempre en ti confiando mi boca tu victoria irá cantando misericordia Señor misericordia, no me abandones que narraré tu victoria solo tú me levantarás de este abismo te doy mi corazón porque sin ti ya no es lo mismo Es la esperanza la que me mantiene alegre en medio de la prueba aunque este fuego me queme, confío en que eres tú quien pelea mis batallas y mi fe que tu amor Levanto mis ojos a ti, que habitas en el cielo, a ti. Señor, yo me acojo, inclina mi oído y sálvame. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Y bueno, y para terminar esa partecita de hablando de nuestros de santos padres, lo que decían al respecto, también encontramos a San Juan Damasceno en los siglos séptimo VII y octavo, en una humilde segunda sobre la dormición de la Virgen, donde dice: Era preciso que la Madre de Dios llegase a ser partícipe de los bienes del Hijo y que toda la creación la celebrase como Madre y Sierva de Dios. Siempre, en efecto, la herencia pasa de padres a hijos. En este caso por el contrario, como dice un sabio, las aguas de los ríos sagrados marchan hacia atrás. El Hijo ha sometido toda la creación a su madre. Claro porque por algo es que es eh, proclamada la reina del universo de todo lo creado, ¿no? Uh -huh. Qué bonito, qué bonito saber todo lo que nuestros santos padres decían al respecto de este dogma de la dormición y mucho antes, mucho antes de que se proclamara como tal el dogma también, pues, es importante mencionar el texto del Apocalipsis, donde realmente vemos que este dogma tiene sus raíces. Eh, Apocalipsis 12, donde nos confirma que una mujer apareció en el cielo vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Pues, la mujer del cielo, la vestida del sol, pues, nuestra madre, y dos estrellas que son los doce apóstoles y las doce tribus de Israel. Otro texto bíblico es Judith 15:10, en donde decimos, donde le dicen a Judí que es pues en persona a María Santísima, la Iglesia toma este texto para honrar a María Santísima, dice, Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú la honra de nuestro pueblo. Y es que, hermanos, ya en estas eh, conclusiones podemos decir que esta declaración del dogma más que un medio de imponer una santa devoción a María Santísima, ¿cierto? Es un signo de esperanza, es el signo de que ella nos espera para que podamos estar en cuerpo y alma junto con ella alabando y bendiciendo al Señor en el reino celestial que no tendrá fin. Es un signo que nos llena de alegría y de gozo, sabiendo que todos, absolutamente todos aquellos quienes hayamos acogido a Dios en nuestras vidas, también gozaremos de este privilegio y de esta fortuna de estar en el reino de los cielos con nuestro cuerpo y con nuestra alma es importante también mencionar que este misterio, este misterio se llama asunción porque Dios es quien la lleva al cielo con su poder no como en el caso de nuestro señor que estamos eh, donde mencionamos que él asciende desde las fosas de la muerte eh, desde la tierra al cielo mejor dicho o sea el, Jesús tiene el poder y con su poder eh, realmente asciende al cielo. Pero nuestra Madre es ascendida eh, por el poder de Dios al cielo. Uh -huh. Así es. Y es muy importante tener esa, como, eh, es, esa aclaración, ¿no? Uh -huh. Porque hay veces uno, sobre todo en el Santo Rosario, se escuchan ¿no? hoy, la ascensión de la Virgen María. No, <laughs> la ascensión solamente es para el Señor, es la asunción. Tanto en Iglesia de Oriente y Occidente, hermanos, se celebra por igual este gran misterio de fe, y es propiamente el 15 de agosto que tiene su fiesta litúrgica. Y eh, aquí hay una, es bueno hacer una diferencia si entro, eh, entre esta verdad y lo que proclama la Iglesia sobre los santos, cuando dice que ellos ya también están en el cielo. Recordemos que lo eh, que profesamos es que María pasó de esta vida terrenal a la celeste en cuerpo y alma y se encuentra resucitada. Gloriosa junto a su Hijo en el cielo. Mientras que los santos esperan, lo que ya decíamos hasta el final de los tiempos, para este acontecimiento. Su subida al cielo es una elevación, se llama, elevación de su alma a los cielos. Por eso es que en María, eh, únicamente en ella cabe el término de asunción, que ya nos explicaba la hermana te, eh, María Paz. Mientras que para el resto de nosotros, mientras que nos llegue la segunda venida del Señor y el segundo el juicio universal, es simplemente la elevación de su alma a los cielos, todos aquellos a quienes la Iglesia ya ha proclamado santos. Bueno, y no quiero terminar este programa sin compartir lo que narra la Beata Ana Catalina Emery. sobre lo que aconteció con María eh, cuando fue asunta al cielo. Ella nos dice que nuestra Madre murió de amor, que apagó sus ojos en una dormición o tránsito y de ahí subió al cielo. En su visión, narra que la vio entrar en la Jerusalén celestial y llegar al trono de la Santísima Trinidad, y ahí vio como un gran número de almas en las que reconoció a San Joaquín y Santa Ana, a San José, a Santa Isabel, a Zacarías, a San Juan Bautista, vinieron al encuentro de María con un júbilo respetuoso. Y continúa diciendo que ella tomó su vuelo entre los entre ellos hasta el trono de Dios y de su Hijo, haciendo brillar sobre todo lo demás la luz que salía de sus llagas, la recibió con amor divino y la presentó con un cetro y la mostró al mundo a sus pies. Qué hermosa recompensa le dio Nuestra Señora a Nuestra Madre. Uh -huh. Y esta hermosa visión pues nos da la esperanza sobre lo que nos espera, ¿no? Si sí, procuramos, obviamente, vivir de acuerdo uh -huh. con los mandamientos de Dios, amando y trabajando y, por supuesto, orando a la Santísima Virgen María para que interceda por nosotros y nos ayude a alcanzar nuestro último destino a su lado, alabando a Dios eternamente. Y en estos tiempos tan difíciles, hermanos, para la humanidad entera, en donde la cultura de la muerte invita a perder no solamente el cuerpo, sino también el alma que es tan valiosa y Dios nos ha regalado, pues... Pensar en el dogma de la asunción nos invita a dos cosas especiales y fundamentales, ¿no? Es, es curioso cómo, cómo pareciera a veces eh, que los dogmas se quedan en el tiempo y simplemente y sencillamente son para creer y no. Ya estamos viendo que nos llena de esperanza, que es un anticipo y acá también podemos ver cómo contrarresta la cultura de muerte que es tan dañosa actualmente, que está haciendo tanto daño a los jóvenes, a las personas en general. Llámese como se llame a través de todas las las ramas que tiene la cultura de la muerte, ¿no? El suicidio, la eutanasia, el aborto, eh, el hecho de amputar la, el cuerpo para parecer eh, otras cosas, en fin, todo esto. Entonces, vamos a ver cuáles son esas dos cosas especiales que nos hace, eh, deja pensar el dogma de la asunción. Primero. Bueno, nos invita a creer, a esperar, a luchar por vencer este buen combate y alcanzar esa corona de gloria que se nos tiene reservada y que María aporta anticipadamente. O sea, al verla, ella asunta al cielo, nos debe motivar a llegar a esa meta que todos debemos alcanzar. Por eso es que ella es la modelo a seguir, porque ella esforzándose aquí en la tierra, está gozando pues de esa gloria eterna en el cielo y realmente es el premio que nos espera si nosotros nos esforzamos, si logramos luchar ese combate, uh -huh. si logramos vencer pues esas pruebas que se nos presentan en el día a día. Y qué bonito hermano saber que desde lo pequeño, hermano, porque a veces uno espera que se vengan pruebas grandes, pero uh -huh. si uno no es fiel en lo pequeño, mucho menos va a ser en lo grande. Así es. Y segundo, aclamar, aclamar, a pedir la ayuda de María Santísima, que aunque ella fue inmaculada, también tuvo la prueba de la libertad y siempre supo elegir lo correcto. Por eso tuvo esta gran recompensa. Entonces, lo segundo que nos invita este dogma es a mm, pedir su intercesión, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nos enseñe a manejar nuestra libertad, para que nos enseñe a usar bien nuestro cuerpo. ¿Cierto? Y eh, pues que nuestra alma siempre le pertenezca verdaderamente al Señor. Ahora al rato decíamos que María Santísima es la máxima eh, alegría y la capacidad máxima de la humanidad de darle eh, alegría al Padre de los cielos. Entonces, ella es la persona idónea que nos puede enseñar cómo darle esa máxima alegría eh, al cielo, esa máxima alegría a Dios, de pues, mantener nuestro cuerpo mantener nuestra alma y sobre todo aprender a manejar la libertad, porque yo creo que ese es el como el mérito más grande de María Santísima, ¿cierto? Porque ojo, muchas veces, eh, a veces uno escucha a ¿no? las personas, ay, hágalo como uno les aconseja y como María Santísima lo, lo haría. Entonces dicen, sí, pero es que María Santísima era inmaculada, ay, es uh -huh. que María Santísima, sí, hermanos, pero Eva también. Y eso no le quitó que desobedeció, eso no le quitó que hizo mal uso de su libertad. A la Virgen también le tocó pasar pruebas y también le tocó decirle sí al Señor desde siempre. Ella se mantuvo en eso. Entonces, qué bueno que aprendamos nosotros también a mantenernos en esa fidelidad a Dios, ¿cierto? Porque tenemos la gracia. María nació inmaculada, sí, pero nosotros hemos sido bautizados y tenemos la gracia de la confesión que nos aumenta el estado de gracia, la vida de gracia en nuestra alma. Aparte que tenemos los sacramentos. Tantas ayudas que el señor María nos da. Santísima no tenía todas las ayudas. <laughs> o sea, ella no, no tenía eh, tan, 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 tanta ayuda como la tenemos nosotros. Entonces hermanos, o sea, esforzarnos y realmente si si estamos pasando por tiempos difíciles, por momentos de prueba, pues tomemos la mano de María. Y invoquémosla para que ella también interceda por nosotros. Pero también, como un dicho popular dice, eh, que se dice aquí en Colombia, que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Uh -huh. Es decir, o sea, hay que pedir la gracia, pero no solo eso, hay que esforzarnos uh -huh. para que esa gracia sea es, tenga efecto en nosotros. Dios nos puede dar esa gracia, pero no, está en nuestra libertad si lo hacemos o no, porque muchas veces. Nos podemos justificar o nos podemos excusar diciendo, no, es que yo soy débil, yo no puedo, pero no me esfuerzo. Entonces, eh, este dogma, hermano, nos lleve, nos debe llevar a motivarnos, a, a, a ver que sí se puede, a, a ver que nos espera un premio glorioso, y que ese premio glorioso no se compara, hermanos, no se compara con nada de lo que nos puede ofrecer el mundo, la carne o el demonio. Antes de terminar, hermana María Paz, que usted ya va a hacer la oración, quiero, quiero recitarles un pedacito de una poesía que escribe Lope de Vega en los siglos XIV, el siglo XIV al siglo XVII, ¿cierto? Era un, un glosista, o sea, un poeta, y escribe precisamente para este dogma de la Asunción algo muy precioso. Nada más un pedacito porque es muy largo y no alcanzamos, pero él decía: Hoy sube al cielo María, que Cristo es honra del suelo, traslada la casa al cielo. Donde en la tierra vivía. Hoy el palacio real, de solo Dios habitado, sube a su patria inmortal, al imperio, el animado, y el terreno al celestial. Hoy la casa en que vivía la eterna sabiduría, hoy la soberana aurora, la luna, pisa, el sol dora, hoy sube al cielo María. Una hermosa uh -huh. poesía que nos debe motivar. Continúa, lindísima. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración. Les invito a que. Coloquemos nuestro corazón en presencia de nuestro Señor y en presencia de nuestra Madre. Madre Santísima, tú que supiste batallar aquí en la tierra, supiste luchar y vencer cada prueba que se te presentaba, te pido, eh, hermosa Madre, que nos regales por tu intercesión la gracia de poder corresponderle al Señor, poder corresponder aquello que nos está pidiendo en este momento. Piensa, hermano, ¿En qué te está pidiendo Dios? ¿Y en qué de pronto no eres capaz de decirle sí? Y con ayuda de María, dile al Señor, Señor, he aquí la esclava o el esclavo del Señor. El Señor te está dando la gracia de poderle decir sí. Pídele al Señor también eh, esa fortaleza para dar ese paso, para que nuestra voluntad pueda fortalecerse y pueda corresponder en aquello que nos está pidiendo nuestro Señor. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén. Amén. Muchísimas gracias hermanos por acompañarnos. Estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y recordemos que estamos en la temporada de la mano de María y estos días hemos venido hablando sobre las verdades de fe, sobre el dogma de los dogmas, los cuatro dogmas de María Santísima. Así que los esperamos con el favor de Dios mañana también. Así es, Dios les bendiga inmensamente. Nos vemos. Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.